buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo, ¿verdad?, a esta celebración, a este día. Y bueno, vamos a comenzar con el preludio. Y vamos a tener la entrada de los chambelanes y de las damas, sucesivamente, ¿verdad? La bienvenida, ¿verdad?, a Heidi y Javier. Cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes, ¿verdad? La familia que viaja desde lejos, por el esfuerzo, por el tiempo, ¿verdad? Por estar aquí acompañando, ¿verdad? En esta celebración a Victoria, ¿verdad? A su familia, Fernando, Irlanda, gracias por estar aquí. Y también damos una bienvenida a todos los amigos, ¿verdad? Locales, ¿verdad? Gracias por estar aquí también, ¿verdad? Hermanos de la iglesia, ¿verdad? También gracias por estar aquí, por todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí en esta celebración. Les damos una cordial bienvenida. Welcome everybody. Thank you for coming. Y bueno, antes de comenzar queremos hacerlo también con una oración, ¿verdad? Porque esta celebración es para poder darle gracias a Dios del este año más de vida que le permite a Victoria, ¿verdad? Poderle haberle cuidado durante todo este tiempo y haberle permitido llegar a esta etapa de su vida. Y bueno, sabemos que todo es bajo la gracia de Dios y bajo el cuidado y la provisión que Él ha tenido en todos estos años. Queremos hacerlo con una oración y bueno, la oración es algo sencillo, ¿verdad? Quiero pedirles a todos que cierren sus ojos, inclinen su rostro y la oración es aquellas palabras que salen, ¿verdad? De tus labios, pero de lo profundo de tu corazón hacia Dios. Y bueno, en esta tarde quisiera pedirles a todos que se unan en esta oración de gratitud, ¿verdad? Por Victoria y por el gozo que ella siente, ¿verdad? Tenerles a todos y cada uno de ustedes en este momento aquí, ¿verdad? Vamos a agradecerle a Dios y darle la honra y la gloria a Él. Oremos. Padre bendito, gracias porque, Señor, en su provisión, cuidado y amor, durante todos esos, Señor, años, desde que usted permitió que Victoria viniera a este mundo, le ha cuidado, le ha protegido y le ha sustentado. Estamos, Señor, gozosos, agradecidos. Queremos, Señor, darle la honra y la gloria a usted por esa actividad que usted ha tenido, Señor, de una manera intencional en la vida de Victoria. Gracias por todos esos cuidados, gracias por su protección. Y gracias, Señor, porque usted ha puesto todos los medios para poder estar aquí todos reunidos. Gozosos, alegres, Señor, junto con Victoria, su familia. Gracias, Señor, porque usted es bueno con nosotros. Queremos rendirle toda la gloria y la honra a usted, Señor, y esperamos de que usted se glorifique a través de la vida de Victoria, de esta jovencita, Señor, que recién comienza, Señor, de una manera su juventud, pero en su edad adulta, Señor, esperamos que usted se glorifique a través de ella y usted sea, Señor, el que resplandezca en todo momento en cada una de las etapas de la vida de Victoria. Gracias, Señor, reciba la honra y la gloria. Estamos agradecidos y oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Bien, bueno, ahora vamos también a dar tiempo a unos cantos, ¿verdad? Que son cantos que, bueno, a Victoria le gustan también, y bueno, nosotros hemos decidido cantar esta mañana o esta tarde para poder también compartirlos con ustedes y también darle la honra y la gloria a Dios. Vamos a dar tiempo para estos cantos. Quizás la
Hermosas alabanzas, amén. ¿Verdad? Damos gracias a Dios por este tiempo, por la celebración, ¿verdad? De los 15 años de Victoria, ¿verdad? Por haber permitido todo y bueno, Dios siempre sustentando todo y haciendo posible a veces lo que uno desea, ¿verdad? El día de hoy, como es para nosotros, ¿verdad? Importante, pues también tenemos una enseñanza breve de la palabra de Dios. Y bueno, ¿cómo hacemos esto nosotros? Es parte que las quinceañeras son parte de nuestra cultura, ¿amén? ¿Verdad? Y aún en la iglesia cristiana, ¿verdad? Nosotros mantenemos la tradición, ¿verdad? De nosotros, ¿verdad? De nuestra cultura, siempre tratando de preservar lo que pues aprendimos, ¿verdad? Lo que nos distingue, ¿verdad? También como personas, ¿verdad? Como mexicanos, latinos, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios por este evento, ¿verdad? Gracias a Dios por esta celebración. Reconocemos a Dios que Él es el dueño y dador de la vida. Sin Él nada de esto fuera posible, ¿sí? Es por eso que para nosotros hacemos mucho énfasis, porque mientras nosotros celebramos aquí, es una situación diferente para muchas personas alrededor del mundo. Entonces eso es algo que nosotros podemos agradecer a Dios. Y bueno, es una desde mis primeras quinceañeras, ¿verdad? Que Dios nos ha permitido poder celebrar. Siempre tratamos de dar un mensaje exclusivamente para la quinceañera, en este caso Victoria, ¿verdad? Este mensaje es para ti, de parte de Dios, ¿verdad? Pero todos nosotros también vamos a escuchar este mensaje y lo que Dios habla, ¿verdad? Y tiene mucho que ver con los objetos que se van a dedicar. Estos objetos que se le van a presentar a Victoria en esta tarde, uno de los objetos es la Biblia, ¿verdad? Vamos a explicar, ¿verdad? La Biblia se le va a dedicar, se le va a presentar a ella. Y ahorita vamos a hacer un llamado a los padrinos, ¿verdad? Los que están dando estos objetos, ¿verdad? Que con el cariño, ¿verdad? Pero ahorita vamos a explicar el significado de esos objetos y la trascendencia que tienen en la vida de Victoria, ¿verdad? La Biblia es uno de ellos, el cojín es otro, ¿sí? También hablamos del anillo, ¿verdad?
y hablamos también acerca del reloj, ¿verdad? Y en este caso también, que ya trae puestos, ¿verdad? Las zapatillas, ¿verdad? Pero hay diferentes objetos que uno dedica en las quinceañeras y tienen una implicación, ¿verdad? Y una aplicación tremenda, una trascendencia tremenda cuando uno toma el significado y lo hace propio en su vida. En este caso, Victoria, se van a dedicar esos objetos a ti. Y esperamos que el recordatorio y la enseñanza de cada uno de ellos en tu vida pueda ayudarte y te fortalezca en los momentos más difíciles, ¿verdad? En los años por venir. Amén. Vamos a hacerlo de esta manera. Y bueno, para empezar, yo quiero pedirle por favor a la entrada a los padrinos. Y vamos a comenzar con la Biblia, ¿verdad? Con la Biblia, y bueno, la Biblia tengo aquí al señor Gonzalo, ¿verdad? Señor Gonzalo, si puede pasar por favor y hacernos el favor de poder hacer la entrega de esta Biblia, ¿verdad? Gracias. Y bueno, mija, esta Biblia que don Gonzalo te trae a ti y la presenta delante de ti, vemos que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia, sin lugar a dudas, es la palabra de Dios, y bueno, Dios se da a conocer a través de ella a ti. Es una palabra escrita, ¿verdad?, que él ha dejado para que, en la medida que tú la estudies, la leas, conocerás más a este Dios del cual la Biblia habla, ¿sí? Un pasaje que yo recuerdo mucho en la escritura es el Salmo 119. El Salmo 119 dice así: lámpara es a mis pies y lumbrera mi camino. La Biblia es una lámpara que va a alumbrar tu camino. Y tú sabes, cuando el camino está oscuro, ¿verdad?, la oscuridad representa aquellos momentos difíciles que sin lugar a dudas van a venir. Y esta Biblia que hoy se te presenta y se te dedica a ti, cuando tú la estudias, el conocimiento que proporciona y la sabiduría que viene de lo alto, una sabiduría que no es de este mundo, cuando tú la estudies y tú la leas y la atesores, va a alumbrar tu camino. Vas a saber qué decisión tomar, vas a saber cómo conducirte. Y es una guianza que vas a tener, no de este mundo, que es importante la guianza de tus mentores, la guianza de profesores, la guianza de tus padres, la guianza de buenos amigos. Eso es importante, pero es más importante una guianza divina y muy necesaria en estos días. Eso lo vas a tener cuando tú estudies la palabra de Dios. Es una lámpara que va a alumbrar tu camino, y donde quiera que tú andes, momentos de oscuridad, va a verse claro cuando tú estés estudiando, cuando tú estés leyéndola, ¿verdad? La palabra de Dios es muy importante. La palabra de Dios también dice de sí misma, en labios del Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino a hacer su ministerio en la tierra, dice en un pasaje, en Juan 5:39, dice: escudriñar las escrituras. Escudriñar es como cuando tú metes una zanahoria en un extractor de jugos, ¿verdad? Lo pones y sale el jugo. Y dices: wow, nunca pensé que tanto jugo iba a salir de ahí. Bueno, escudriñar es estudiar, es meterte, ¿verdad? Y poder descubrir toda la enseñanza en distintas áreas que la palabra de Dios tiene. Pero fíjate que él decía así: escudriñar las escrituras. Solo el único libro en todo el mundo que se le llama las escrituras. Tiene muchos nombres: la Biblia, las escrituras, la palabra de Dios, ¿verdad? Los mandamientos, preceptos, ¿verdad? El testimonio de Jehová. Todo eso es la Biblia. Pero uno de los nombres es las escrituras. Y dice así: escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y dice el Señor Jesús: y ellas son las que dan testimonio de mí. Si hay algo que tú quieres conocer de Dios, de Cristo, las escrituras son las únicas que te van a poder decir verdaderamente quién es Dios, cuál es el propósito que tiene para tu vida y qué es lo que Él quiere de tu vida. Es algo muy interesante, pero dice: escudriña las escrituras. Entonces ahí vas a encontrar quién es Él, ¿verdad? Te va a ayudar a poder conocer más a tu Dios, ¿verdad? Y bueno, otro pasaje que se me viene a la mente es 2 Timoteo 3:16. El pasaje dice ahí que toda la escritura, hablando de la Biblia,
que se te presenta hoy, ¿verdad? Es inspirada por Dios y útil para enseñar. Fíjate que hay muchas veces que no vas a saber ni tener toda la experiencia. Dicen que cada cabeza es un mundo y dicen que nadie experimenta en cabeza ajena. ¿Han escuchado eso? ¿Verdad? Entonces, va a haber cosas que tú no vas a saber, pero la Biblia te va a enseñar cómo ser una buena joven, una buena hija, una buena madre, una buena esposa. De hecho, la Escritura dice, es útil para eso. Te va a enseñar, te va a redarguir. Y la palabra redarguir tiene que ver con aquel aspecto de, a veces no somos tan fáciles para cambiar. Cuando alguien nos dice un error, no lo cambiamos. Pero cuando tú lees la Biblia y la estás leyendo, fíjate que la Biblia incomoda a mucha gente cuando la lee. ¿Por qué? Porque es el único libro que te desafía. Es el único libro que te dice los errores. Es el único libro que te va a decir, como decimos en México, ¿verdad? La neta, ¿verdad? La verdad de tu vida. Y te va a decir, en eso estás mal. Entonces te corrige, te enseña, pero te redarguye para que corrijas, dice. Es útil para enseñar, redarguir, corregir. Y cuando uno empieza a corregir, empiezas a cambiar todo aquello que está mal. Y luego dice, y el último paso dice, es útil para instruirte en justicia. Cuando te dejas guiar por la Escritura, al último tú sabes hacer justicia. Sabes qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Y de esa manera dice, y el hombre está enteramente preparado para toda buena obra. No importa qué desafío venga, vas a estar preparada. Eso es tremendo. Y tan solo pensar que todo está en la Biblia que te acaban de entregar, la palabra de Dios, es tremendo, ¿no lo crees? Es por eso que nosotros cuando le estudiamos, pues ahí está todo, ¿verdad? Es algo tremendo. Y bueno, Dios ha guiado mi vida desde los 14 años, ¿sí? Y eso es algo, ahí está la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a pedirle a la madrina de cojín, ¿verdad? La señora Antonia Domínguez, ¿verdad? Solicitamos su presencia, por favor, ¿verdad? Para que ella, ¿verdad?, te va a dedicar este cojín también. Mira, este cojín que te presentan, que te dedica a ti, ¿verdad? La señora Antonia Domínguez. Espero que sea un recordatorio, no solamente de tus 15 años, de esa celebración. El cojín, ¿verdad? Cuando tú agarras este cojín, ¿verdad? Y lo pongas, siempre te recuerde la postura, ¿verdad? Te recuerde la oración. Este cojín representa eso, ¿verdad? La oración. Y la oración es el tiempo que vas a pasar pidiéndole a Dios en momentos, no solamente difíciles o de dificultad, sino también de agradecimiento. Y créeme que va a haber momentos difíciles, ¿verdad? Por distintas razones, ¿verdad? Llegan esos momentos que uno no quiere, pero dice la Escritura, recibiremos lo bueno y lo malo, ¿no lo recibiremos? Job dijo, Jehová Dios da y Jehová Dios quita. Sea bendito su nombre por siempre, y eso es verdad. No solamente a nuestra vida llegan momentos buenos, también llegan momentos turbios, momentos de conflicto, momentos de enfermedad, momentos difíciles. Y el cojín, cuando tú lo veas, recuerde ese momento de oración que te va a sacar adelante. Mira, un pasaje que me impresiona mucho y me ha impresionado es Jeremías 33:3. Este profeta decía así, había un momento difícil, le llaman el profeta llorón. ¿Por qué? Porque siempre era azotado cuando predicaba la palabra de Dios. Entonces un día, hablando con Dios, Dios le dice así, y esto quiero que es como si Dios te lo dice hoy. Dice, clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El clamor que se vive en la oración, ¿sí? Cuando una persona está clamando, ¿sí? Y uno puede clamar por distintas maneras, distintas formas, por necesidad de algo o por el deseo de algo, ¿sí? Pero Dios dice y desafía al hombre. En este momento te desafía a ti. Clama a mí, Vicky. Dice Dios, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Ves? Una provisión que solamente va a llegar por la oración. No dice ve a la iglesia, que es bueno, ¿eh?
No dice otra, dice, clama a mí, ahí dice, yo te, mi poder se va a mostrar de una manera tremenda en la oración. Es algo bien tremendo. Un pasaje que dice así en Santiago, dice, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Entonces, cuando tú ores, hay veces que nada más oramos y pedimos y no lo hacemos con fe. ¿Sí? Y eso nos pasa a todos. Pero cuando tú ores, cree pidiéndole a Dios. Cree con todo tu corazón que Él tiene el poder para poder hacer. Y Él lo va a hacer. ¿Sí? Cuando yo era joven, un canto que aprendí dice, ven y deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando tú estés orando y le pides a Dios y te deleitas en Dios, Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Es algo tremendo. Que este cojín te recuerde eso. ¿Sí? Te recuerde eso. Bien, vamos a pasar a la presentación del anillo, ¿verdad? Y ahí necesitamos también la presencia del señor Gonzalo. ¿Sí? Otra vez, ¿sí? Bueno, por favor, ¿verdad? Perdón por hacerlo pasar dos veces, ¿verdad? Pero aquí está en la lista, ¿verdad? Bien, bueno, este anillo que les he presentado, ¿verdad? O dedicado a Victoria. El anillo, ¿verdad? Que algo es muy importante para nosotros. Una de las relaciones que nosotros encontramos de una manera clara en la escritura es la parábola del hijo pródigo o la enseñanza del hijo pródigo, ¿verdad? Este hijo se fue lejos, desobedeció y bueno, después se arrepintió y regresó, y cuando regresa, su padre le esperaba. Pero una de las acciones que el padre hizo es puso anillo en su dedo. ¿Han escuchado esto? ¿Sí? Puso anillo en su dedo. ¿Sí? Y muchos hemos dicho que el anillo pues no tiene ni fin ni principio y representa el amor de Dios, que también podemos aplicarlo así, ¿verdad? No tenemos ningún problema. Pero realmente lo que implica el anillo es una posición. En la antigüedad, cuando los reyes tenían su anillo, el anillo sellaba, ¿se acuerdan? El anillo sellaba. Y cuando alguien mandaba un mensaje y venía con el sello, ¿verdad? Del anillo, ¿verdad? Eso era que venía de una posición, ¿verdad? Venía de parte del rey. Cuando el hijo pródigo regresa, cuando desobedeció, había perdido su posición. Pero después regresó y se arrepintió y todo. Y su padre lo recibió. Y cuando le pone el anillo, es un símbolo de que le regresó la posición. Y mira, esto es muy importante. Cuando tú experimentas momentos difíciles en la vida de muchas jóvenes, mujeres, damas, y ellas estarán de acuerdo conmigo, y los hombres también, pasamos, hay algo que el diablo quiere hacer, ¿sabes cuál es? Una de las cosas que quiere destruirnos o quiere arrebatarnos es nuestra identidad. Muchos hombres no se sienten a veces un buen papá, un buen líder, hay dudas. Las mujeres igual. La identidad, él quiere arrebatarte si tú eres o no eres, él quiere quitarte esa identidad de quién eres tú. Cuando tú veas ese anillo, recuerda quién eres tú. Recuerda la posición que tú tienes en Cristo. Recuerda que eres una hija de Dios. ¿Por qué? Porque tú le confesaste, porque tú crees en Él. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Dice 2 de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Cuando tú ves ese anillo, recuerda tu posición en Cristo. Recuerda que a pesar de que sientas, haya momentos difíciles de apatía, momentos de frustración, momentos quizás a veces de estrés, de ansiedad,
descanses en la identidad de quién eres tú. Eres una hija de Dios. Que nadie te arrebate nunca esa identidad de quién eres tú. La posición que Dios te dio, nadie aquí te la ha dado. Te la dio Dios. ¿Sí? Recuerda eso. Otro de los objetos que queremos dedicar, ¿verdad?, es el reloj. Y queremos pedirle la presencia a la señora Antonia. ¿Sí? El reloj. Bueno, este, que lo que pasa a la señora Antonia, ¿verdad? El reloj, fíjense que cuando yo presenté o dedicamos este objeto que es el reloj, muchos decían, ¿qué tiene que ver el reloj? ¿Verdad? Pero cuando nosotros vemos desde la perspectiva bíblica, el reloj tiene mucha trascendencia. Que al ver ese reloj recuerdes algo. La Biblia dice así en Mateo 24 que nadie sabe la hora ni el día en que el Señor Jesucristo habrá de venir por su pueblo. Dice la Biblia que Él vendrá como el ladrón viene en la noche. Dice la Biblia que será en un abrir y cerrar de ojos. Y si eso es cierto, yo creo que lo es, tenemos que estar alerta. No solamente en quiénes somos, sino en lo que hacemos también. Que cuando tú veas ese reloj, recuerdes volver a evaluar tu vida, a decir, sabes que necesito estar alerta, necesito estar preparada, ¿sí? Porque no sé si es hoy, si es que Dios me lleva a su presencia, ¿sí ves? También eso puede pasar, ¿verdad? Tenemos que estar listos. Y ese reloj te va a recordar mucho el aspecto. De a veces gente guarda en su corazón cosas, a veces la falta del perdón, a veces la falta de amar a alguien más, a veces muchas cosas. Tiempo, dice la escritura, redime bien el tiempo. Que cada día cuente, que cada día sea, porque ya no regresa, este día de tu vida no regresa ya. Si te das cuenta la importancia del tiempo, no hay cosa más valiosa que tu vida, que tu tiempo. Que ese reloj recuerde. Que el Señor viene, ¿verdad? Que tiene que estar preparada, pero que el tiempo es uno de los regalos más grandes que Dios te ha dado, ¿sí? Bien, ahora vamos a pasar a las zapatillas, ¿verdad? El calzado, y vamos a pedirle pues a alguien de los papás, ¿verdad? Que pase. Y estos las zapatillas, el calzado, y en este calzado que se le está presentando, ¿verdad?, que se le dedica, ¿verdad?, y bueno, que es algo muy interesante, puedes ponerlo aquí abajo ya, ¿verdad?, no te preocupes. Este calzado que se dedica tiene una trascendencia importante en la enseñanza para tu vida. Mira que cuando estaba, hace tiempo que estábamos estudiando un poco acerca de este trasfondo, acerca de, la escritura habla mucho acerca del, en el tiempo del Imperio Romano, acerca de los gladiadores, acerca del conflicto o la pelea que había de cuerpo a cuerpo. Es muy interesante ver cómo los soldados perdían una lucha por algo tan común hoy en nuestro día como el calzado. Es por eso que de ahí toda la armadura del soldado tenía una función en particular para poder hacer al soldado lo más letal posible y lo más exitoso en la batalla. Y el calzado juega un papel importante. El calzado te ayuda y le ayudaba al soldado en la antigüedad y en la actualidad a poder atravesar terrenos que sin un calzado adecuado serían imposibles. Te frenan, frenan el avance, frenan y puedes perder la guerra si uno no va preparado. El calzado te recuerda, ¿verdad?, estar preparada, ¿verdad? Ese calzado te va a recordar, decir, ¿sabes qué? Tengo que prepararme, tengo que equiparme, ¿verdad? ¿Por qué?
Porque va a haber distintos caminos que vas a atravesar. Unos más difíciles que otros, pero con un calzado adecuado. En este caso, una enseñanza adecuada, una preparación adecuada sobre ese tema, vas a salir adelante. Vas a salir adelante. La Escritura habla en Efesios capítulo 6 acerca de la armadura. Pero una de las cosas hermosas que habla acerca del calzado es una persona que lleva el evangelio, una persona que lleva el mensaje de Dios, que donde Dios te lleve, tú anuncies sus maravillas, que donde Dios te lleve, tú digas, sí, Dios me bendijo, amén, y Dios está haciendo esto en mi vida, y Dios está haciendo esto, dice, ve y cuéntales, y así hablaban, ¿verdad? Mujeres que él se encontró con la mujer samaritana en el pozo, ¿verdad? Y le dice, ve y cuéntales, y se hizo predicadora, ¿verdad? Empezó a predicar, por un encuentro que tenía así de simple. Y el Señor lo que quiere es que, dice que Él bendice, hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de Jesús. ¿Han escuchado eso? Hermosos son los pies de los que anuncian. Y eso es para todos nosotros, ¿verdad? Si uno anuncia por donde quiera que vayas, Dios bendice tus pies, Dios bendice tu caminar. Que eso es el calzado que hoy te entregan. Recuerden ese compromiso. De donde quiera que tú vayas, te prepares por los momentos difíciles, los terrenos escabrosos que habrán de venir, pero también mientras vas, habla las buenas nuevas, ¿sí? Todo esto, estos objetos, tienen la intención de que tú tengas una relación, que conozcas a Dios, de lo que Él quiere para ti, de que tú cuando ores, entres en tu aposento y cierres la puerta y cerrada, tú vayas a Él. Y tu padre que está en lo secreto, él te va a recompensar en público. La gente lo va a mirar. Cuando alguien tiene un compromiso con Dios, no queda en oculto. Dios te bendice en público. Y te bendice y la gente dice, wow, qué tan bendecido está esa familia. Qué tan bendecido está ese joven, esa jovencita. Es porque Dios lo hace. Espero que estos objetos te ayuden a conocer más tu relación con Cristo. ¿Sí? Que te ayuden a conocer más esa relación. Y de poder cada día vivir agarrado de la mano de Dios. Y que Dios se glorifique en ti. Y yo sé que lo hará. ¿Por qué? Porque apenas recién comienzas, ¿verdad? Y donde quiera que Dios te lleve, yo sé que muchos van a ver reflejado a Dios en ti. En tus acciones, en tus palabras. En la forma en la que tú te presentas al mundo. ¿Sí? Vamos a orar. Quiero pedirles, por favor. Voy a hacer una oración por Victoria, ¿verdad? Para que... Bueno, Dios tome cada uno de los días de su vida, ¿verdad? Como lo hago por cualquier persona que oro, ¿verdad? Pidiendo de la bendición, la prosperidad de Dios y sobre todo, ¿verdad? De que Dios tenga, ¿verdad? En una protección especial, en un cuidado especial, la vida, en este caso, de Victoria, ¿verdad? Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre bendito, gracias por Vicky, Señor. Vicky de cariño, Señor, tú conoces su nombre. Tú conoces, Señor, lo que pasa por su mente, su corazón, lo que en ella está en este momento pensando. Pues tú la hiciste, Señor, cómo no. Gracias por haberla cuidado hasta estos momentos. Gracias por cuidar no solamente su salud física, Señor, sino por estar cuidando su mente y su corazón. Gracias por ser un Dios, Señor, para Vicky. Y gracias porque desde el día que ella creyó en ti, que ha confesado tu nombre, Señor, que está obedeciendo lo que tú, Señor, le hablas en tu palabra. Señor, desde esos momentos, Señor, hemos visto cómo tú estás haciendo cambios en la vida de esta señorita, esta jovencita, esta hija tuya, Señor. Yo quiero rogarte en esta tarde, Señor, que seas tú, Padre Santo, el que tomes en el hueco de tu preciosa mano a esta jovencita, Señor, a tu hija Victoria. Y que, Señor, tú le cuides y le prosperes. Que en todo lo que, Señor, ella haga y emprenda, Señor, estés tú. Señor, ayúdale a que en cada uno de los objetos presentados, dedicados a ella, le recuerden quién eres tú, Señor. Le recuerden tus caminos y tus propósitos. Y Señor, que le recuerden este mensaje poderoso que tú has dado en tu palabra por muchos años, de que no está sola,
de que no estás sola. Recordamos las palabras que tú le hablabas al joven Josué cuando decías: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Señor, que esta promesa la recuerde Vicky, y donde quiera que ella vaya, Señor, sépase que tú estás con ella, Padre Santo. Glorifícate a través de su vida, Señor, que la gente, los demás, Señor, desde ya, desde lo que ella vive, puedan ver, Señor, reflejado a Cristo, Señor, en ella. Sus acciones, su forma de pensar, su forma de hablar, sean influenciados, Señor, por tu Santo Espíritu. Yo te ruego para que, Señor, le ayudes en todo lo que ella va a hacer, sus carreras, sus estudios, Señor, y más importante aún, Señor, en las decisiones trascendentes de su vida, como, Señor, su noviazgo, su matrimonio, Señor, su familia, hijos, todo lo que ella, Señor, desee en la vida, Señor, seas tú prosperándolo, Señor, bajo la guía, Señor, de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre Santo, recibe la honra y la gloria. Te alabamos por ser bueno, Señor. Gracias, Señor, por los invitados, por todos los presentes. Yo ruego una bendición, Señor, y que tú seas con ellos en todo momento. La honra y la gloria sea para ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a terminar con un canto, ¿sí? Un canto. Este canto se llama No soy yo, sino Cristo en mí. Y bueno, es un canto que queremos finalizar todo este servicio con este canto. Y después de ese canto vamos a dar el tiempo para que los chambelanes, ¿verdad?, y la quinceañera también puedan salir. Vamos a... Gracias.
salida de nuestra quinceañera Victoria, ¿verdad? Y bueno, recordemos, están todos invitados a la recepción, ¿verdad? A quedarse, a seguir esta celebración. Y bueno, vamos a hacerlo de esta manera, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie todos, por favor, para con un fuerte aplauso despedir, ¿verdad?, a nuestra quinceañera. Bueno, ¿verdad, Victoria? Matías, ¿verdad? ¿Pueden salir? ¿Qué tal, amigos? Su amigazo Leonel Robles H. los saluda este 22 de junio del 2024, pues aquí con el gusto de estar y acompañando a la familia Reinaga Domínguez, que le están celebrando sus 15 primaveras a su hija Victoria. Y pues, ¿qué te decimos, Victoria? Pues que tengas un excelente cumpleaños en este día en especial, que son tus 15 primaveras. Como te dijo el padre, acuérdate, 15 años solamente se cumplen una vez, así es de que hay que gozar. Y pues nosotros contentos de estar aquí en tu fiesta, gracias a las personas que nos recomiendan, gracias a ustedes, nosotros estamos en estos eventos. ¿Algo que quieras agregar tú? Pues que muchas felicidades, Victoria, en estos 15 años y que te la pases al 101 en este día. Bueno, también vamos a mandar un saludo a las personas que no pudieron venir, familiares y amigos, en especial a las familias que están por allá por Michoacán. Un saludo a la gente de Michoacán. Claro, y otro saludote pues ahora sí por el otro lado, a las familias de por allá de Jalisco, que por ahí el esposo nos dijo, el papá de Victoria nos dijo el nombre, pero pues bueno, ustedes van a saber quiénes son, hasta allá, hasta Jalisco llegan esos saludotes, aquí de parte de sus amigazos Leonel y Kenia. Kenia Robles. Es todo pues. Entonces vamos a ingresar ahorita al salón, vamos a ver cómo decoraron, cómo está el ambiente, a ver si ya llegó la gente. Miramos un montón de carros aquí, pero pues yo creo que le están corriendo al calorcito. Vamos a ver, por ahí se oye ruido de algún carro, vamos a ver si quieren saludar. Creo que son gente de aquí del... Ok, vamos a ingresar.
como vemos, ya están todos reunidos, la mayoría de gente. Creo que nosotros fuimos los que llegamos tarde, pero bueno, ya estamos aquí tarde, pero sin sueño. Bueno, pues aquí DJ, no sabemos cómo se llame, ya presente, instalamos, pues para alegrar lo que es esta fiesta de los 15 de Victoria. Aquí Victoria está en la sección de fotos. ¿Ya listos para el baile? ¿Sí? Bueno, ¿cómo se la están pasando? Bien. A ver, ¿sí? ¿Con quién tenemos el gustazo? Matías. Matías Martínez Astorga. Es Toño, ¿y de dónde mero? Durango. No sabe Matías de dónde sí, es. Sí, eso. Durango. Es de Durango, saludos con la gente de Durango, pues, ¿eh? A ver, tú por tu gorra, creo que también eres de Durango, ¿verdad? Sí. Es Toño, ¿eh? ¿Y tú? Javier Sandoval, y yo soy de Zacatecas y Michoacán. Zacatecas y Michoacán, es todo. ¿De qué parte de Zacatecas? Zacatecas, ya no me acuerdo. ¿Te acuerdas? ¿Y de Michoacán? ¿De Michoacán? Tampoco. ¿Tampoco? No, hombre, bueno. Ya sé, pero voy a visitar. Es todo. ¿El chambelancito? ¿El más chiquito? Sí. ¿Cómo te llamas? Eso, ¿se escucha bien? Julie Styles. ¿Cómo? ¿Se escucha bien? Julie Styles. Luis. Coño, ¿eh? ¿Cómo estás? A ver. Good. ¿No hablas español? No. ¿Pero te gusta la fiesta mexicana? ¿Te gusta la party, Mexican parties? Sí, es todo. Bueno. Está bueno, pues. Gracias. A ver, unas palabritas para la quinceañera, a ver. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Bien? Uh-huh. ¿Cómo te la estás pasando? Pues bien, nomás estoy nerviosa. ¿Estás nerviosa? Uh-huh. ¿Pero por qué estás nerviosa? Pues porque me van a ver bailar. ¿Te van a ver bailar y nunca has bailado o qué? No. Me platicabas que tú no vas a las fiestas, ¿verdad? No. ¿No? No. Bueno, pues esto va a ser tu primer baile. Uh-huh. Y esperemos que lo disfrutes. Sí. Oye, ¿y qué tal? ¿Muchas fotos? ¿Mucho video? Pues sí. ¿Sí? Más o menos sí. Bueno, oye, este es el momento ahorita que está silencio. Uh-huh. ¿Qué le dices a tus familiares que no vinieron? Pues. ¿Por qué no vinieron? Y pues. Podemos a estar aquí todos disfrutando. Sí, mándales un saludo, en especial a ver si puedes nombrar a alguien. De quien te acuerdes. ¿Tu familia de Michoacán? Mi prima Natalie. Natalie. Uh-huh. Saludos hasta Michoacán. ¿Y tu familia de Jalisco? Mi prima Victoria. Victoria, ¿tus abuelitos? ¿O están, ellos están aquí? No, no están. ¿Tus abuelitos? Diles algo, ellos te quieren mucho. Pues, más están de Michoacán. Saludos pues a los abuelitos de Michoacán. Sí. Es todo, de parte de Victoria, ¿eh? Bueno pues. Llegó el momento. ¿Cómo están las damas de Victoria? Bien. ¿Ya listas para bailar? No. ¿Ya? ¿No? Un poco nerviosas. ¿Están un poco nerviosas? Bueno, ahorita se les va a quitar, ahorita que empiece la música, ¿eh? Ya. Bueno. ¿Cómo está la gente?
Oiga, le gustaría mandarle una felicitación a Victoria. Yo sé que están aquí presentes, pero pues un recuerdo. A ver, ahí voy para allá. A ver, para que se oiga. A ver, ¿con quién tenemos el gusto? Osvaldo Domínguez, para servirle. Allá vamos a ir a ver. Osvaldo Domínguez. Osvaldo Domínguez. Oiga, una felicitación para Victoria. Pues muchas felicidades a mi sobrina, que hoy en su día, que cumpla muchos más, pues. Y y que todos sus deseos se le cumplan. Sí, oiga, un consejo de aquí para adelante para ella. Para la quinceañera, pues que todos los sueños que ella quiera, pues que los siga y que se le logre, pues. Que se logre todos sus deseos, todos sus deseos. Sueños que ella tenga. Sí. Bueno, pues. A ver, next. Next, ¿quién dijo yo? es todo para Victoria y para el mundo. Hola, yo soy Marcela Domínguez y felicitar a Vicky por sus 15 años. Y que disfrute su fiesta y le deseo lo mejor, que se cumplan sus deseos, sus metas, sí, y que no se vaya a casar tan pronto. Oye, ¿esta es Victoria? Escucha, es su tía, ¿verdad? Sí. Pues según por el apellido, es su tía. Bueno, esperamos que haga caso Victoria. Ojalá, ¿eh? Bueno, gracias. ¿Quién más? A ver, la señora, la madrina. Ah, vamos con la madrina. La madrina de... Ella fue madrina casi de todo. A ver, véngase. A ver, ¿qué le dice la madrina a su ahijada? Pues muchas felicidades para mi ahijada Victoria. Y que la queremos mucho y que todas sus todo lo que desea se le cumpla y siga todas sus metas. Y la queremos mucho y muchas felicidades. Bueno, oye, y el consejazo, a ver, un consejo bueno, a ver. Un consejo, que sea, que disfrute la vida y que sea muy feliz y que haga lo que ella le gusta, siga sus sueños y que le disfrute todo lo que más pueda y también que no se case tan pronto. Segundo consejo, Victoria, que no se case tan pronto. A pensar en eso. Ajá. Y que le echen muchas ganas a estudiar. ¿Qué más? ¿De parte de la madrina? De parte de su madrina, Toña, Antonia Domínguez. Antonia Domínguez, sí. ¿De dónde mero? Somos de Michoacán, de Copándaro, de Galeana, Michoacán. Copándaro. Ahí donde dijo ella. Bueno, saludos para la gente de Michoacán, pues. Sí, y venimos de Portland, Oregon. Bueno, también saludos a la gente de por allá de Oregon que se hicieron presentes aquí en este día. Y saludos a los que no vinieron de Oregon también y allá de Michoacán. Es todo para que le piensen a la siguiente fiesta. Ajá. Saben que va a estar aquí el señor que está. Sí, para los señora. Para los los hermanos Domínguez Jiménez. Es todo. Bueno. ¿Quiere seguir saludando? Salude, usted. Es su tiempo, oiga. Sí, para todos. Es un minuto de fama, pero usted lleva dos, pero usted échele el tercero. Para todos los que no vinieron de Oregon. Ándale, pues. Bueno, gracias. Muchas gracias, pues. Sí, gracias. Síganla pasando bien. A ver, las sobrinas o primas, ¿no? No te mandan felicitaciones, Victoria. Bueno, de modo. Te gana el rancho. Bueno, gracias, Agarramos parejo, oiga. Yo voy a ser el último. No, ya no va a venir, ahorita van a poner la música, ya no se va a escuchar. ¿Ah, sí? No, bueno, si quieren mandarle una felicitación a Victoria. No, yo digo, ya que pase con ellos, se regresa. Bueno, Victoria, saludos de tu padrino. De tu padrino, ¿cómo se dijo que se llamaba? Gonzalo, ¿eh? Sí, ahorita se regresa, ¿eh? Ya está, ya dijo.
Buenas tardes. Estamos juntando felicitaciones para Victoria. ¿Quieren desearle algo? Su presencia basta. Pero algo que, en especial que le quieran decir. Ah, pues que muchas felicidades por sus 15 años, que es un día pues muy bonito para ella y se mira muy, muy bonita. Muy bonito, ¿eh? Sí. Bueno, ¿de parte de la señora? Ana. Ana. Sí. Bueno, pues. ¿Los señores? ¿No? Están un poco chiveados, no pasa nada. Bueno, pues, pásenla bien, ¿eh? A ver, la señora como que sí quiere decir algo. ¿No? Yo la miré como que sí quiso. ¿No? ¿Los amigos? Felicidades. Felicidades. ¿De parte? Alicia. De Alicia, ¿eh? Para Victoria, ¿eh? Bueno, gracias. Felicidades, Vicky. Que Dios te bendiga hoy y por siempre. Y que tengas mucha suerte en tu vida. Te queremos mucho. De parte de la familia Hernández Reynoso. Hernández Reynoso, ¿eh? Arriba Michoacán. Puro Michoacán, ¿eh? Sí. A ver aquí el señor. No, ya está. ¿No? Bien. Bueno, pues. Bueno. Pásenla bien. Dando a la gente dándole la bienvenida, pues, a la gente que va llegando aquí a los 15 de Victoria. Y vamos a saludar aquí al señor. A Moisés Reynaga. Eso, pues. El tío de Vicky. El tío de Vicky, ¿eh? Sí. Eso. Y todos sus primos y sus tías. Ok. Sí. Bueno, pues bienvenidos. Hoy estamos juntando felicitaciones para Vicky, hoy en su día. ¿Algo, una felicitación? O... No, pues solo muchas felicidades y pues, ¿qué puedo decir? No? Es un día esperado, muy bien esperado para ellos y ojalá que disfrute su día. Sí, mis mejores deseos para ella. Sí. Ya no sé qué más decir. Oiga, un consejo para ella. Hijo, no sé, la verdad. A ver, como si se lo tuviera diciendo una de sus hijas. No, pues... Tienes que pensar porque ya tengo hijas. No, pues que se porte muy bien y que... Que sea buena niña, sí, que agradezca. Que salga adelante. Agradezca esto que están haciendo sus papás por ella. Sus papás, sí, que valore, sí. Y que le dé las gracias porque... Se vale llorar, se vale. No. Se vale, échale. No, llora, ¿eh? A ver, ¿sí? ¿Quieren decirle? A ver. ¿Quieren decirle algo? Happy birthday, girl. Yeah, happy birthday. I hope you have a great day. Eso. Y a ver, ya te la sabes. Happy birthday. Happy birthday. ¿De parte? Fabian. ¿Cómo te llamas? Fabian. Damián. Fabian. 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 Esto, pues. Bueno, pues. Vale, gracias. Bueno, pues ahora sí. A ver. I wonder where the doors are. ¿De dónde son originarios? De Chiquilis. De Chiquilistlán, Jalisco. Chiquilistlán, Jalisco. Chiquilistlán, Jalisco. Sí, y venimos ahorita de Las Vegas, Nevada. Ah, desde Las Vegas. Desde Las Vegas nos estamos visitando, sí. ¿Eh? Sí. Es todo, eso es la... Así debe ser la familia. Sí. Bien unidos, ¿eh? Bien unidos, sí, la verdad que sí. Venimos. Pues sí, estar con ellos en este momento de mucha alegría. Bueno, pues. Bueno, saludos pues a la gente de por allá desde Jalisco. Chiquilistlán. De Chiquilistlán. Eso. Gracias, pues. Ahí estamos, vale, gracias. Bueno, pues llegó la comida, pues.